Comenzamos. Muy buenas noches. Iniciamos nuestra transmisión de Facebook Live desde la cuenta oficial de la Gobernación de Ñeembucú. Gobernación de Ñeembucú, guión Luis Benítez, gobernador 2018-2023. Presencia del señor gobernador del departamento de Ñeembucú, licenciado Luis Federico Benítez Cuevas, para brindar su informe correspondiente al segundo año de gestión ante el presidente de la Junta Departamental, abogado Manuel Cuevas, y demás miembros del órgano legislativo departamental. Acompañan secretarios, secretarias del gobierno departamental. Retransmiten la señal de Facebook Live desde el despacho de la gobernación del departamento de Ñeembucú, Red Arapú y Arapú Cablevisión en su canal 10, Radio Plus FM y Plus Digital en Facebook, Radio Pilar FM y su cuenta oficial de Facebook, Ñeembucú Digital, Almaya TV HD Digital y su canal de YouTube, Radio Patria Soñada y Fanpage 104.1, Radio Sur FM Fanpage, GS Noticias para Grupo Sur Comunicaciones. Señoras, señores, distinguidos presentes, televidentes, oyentes, a continuación escucharemos el informe de gestión, segundo año, al frente del Ejecutivo Departamental, el señor gobernador del departamento de Ñeembucú, licenciado Luis Federico Benítez Cuevas. Buenas tardes para todos, muchas gracias por la presencia. No sé si se escucha bien. Realmente agradecerle por la presencia. Estamos en un año especial, ¿verdad? Este año que nadie esperaba, era el tema de la pandemia. Agosto, en este agosto cumplimos 2 años de gestión. Estuvimos viendo la posibilidad de hacer o no hacer la rendición de cuentas, ¿verdad? Por esta situación. El año pasado lo hicimos en un acto público acá en la explanada de la gobernación. Y bueno, este año no quisimos dejar pasar esta rendición que corresponde, ¿verdad?, hacer la rendición ante la presidencia de la Junta Departamental y los miembros de la Junta Departamental y a la ciudadanía. Entonces, hoy, en el último día del mes de agosto, vamos a realizar un resumen de los logros que ha cumplido esta administración y agradecerle, ¿verdad? Y a pesar de que tuvimos en estos 2 años, recibimos la administración con inundaciones, ahora tenemos una sequía que, según algunos pobladores del interior, viene después de casi 50 o 70 años con este pronunciamiento de tanta sequía, y encima tenemos pandemia. Pero estamos con la fe puesta en Dios que todos juntos vamos a salir adelante. Quiero comenzar. Para nosotros, los servidores públicos, la rendición de cuenta constituye una de las herramientas que promueven el fortalecimiento de la democracia y genera credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades y en el cumplimiento de sus deberes. Honrando en acción y en fiel testimonio de eso, esta administración desde el primer día se ha situado en los más altos niveles de transparencia, siendo, por ejemplo, la única gobernación del país que dio cumplimiento del 100% de la ley de transparencia. Acceso a la información pública según datos oficiales de la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, el cumplimiento en tiempo y forma en la presentación de la rendición de cuentas ante la Junta Departamental, Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda,
Auditoría General del Poder Ejecutivo y demás instituciones que según la legislación vigente corresponden. En tiempos como este, la transparencia, la integridad y las rendiciones de cuentas son de suma importancia. Durante esta pandemia, la incertidumbre y la desconfianza se han incrementado potencialmente en nuestra sociedad. Es por ello que más que nunca la ejecución de nuestro presupuesto público debe ser cada vez más transparente en su utilización. Bajo estos preceptos, la gobernación de Ñeembucú se ha destacado a nivel nacional, siendo la primera gobernación del Paraguay en presentar su rendición de cuenta en la utilización de los fondos de royalties y fonacies ante la Contraloría General de la República. Asimismo, como herramienta de transparencia, se ha publicado en el portal web de la Gobernación de Ñeembucú el registro de asistencia humanitaria con datos pormenorizados de beneficiarios, número de cédulas, barrios y firmas respectivas. Así también lo referente a la entrega de kit de alimentos que corresponden al almuerzo escolar, detallando las cantidades, instituciones beneficiadas, actas de recepción respectivamente. Acciones históricas que hacen cada vez más público lo público. Nuestra ejecución de gasto del año al cierre de 2019 llegamos a un 90%. 2020 a agosto estamos llegando al 57%. Es importante señalar que este ejercicio fiscal ha sido afectado por la pandemia y sus fuertes influencias en el desembolso del Ministerio de Hacienda a los gobiernos departamentales y municipales. Sin embargo, ante un trabajo arduo de reprogramaciones presupuestarias, modificaciones de fuentes de financiamientos e intensas gestiones han permitido que nuestra ejecución hasta la fecha se encuentre entre una de las más altas a nivel país y por sobre todas las cosas prácticamente logrado que ninguna obra pública haya parado por falta de pagos en este departamento. En cuanto a la ejecución de nuestro presupuesto, es importante señalar que se realiza en total concordancia con la Ley de la Administración Pública del Estado y la Ley de Presupuesto y la Ley de Contrataciones Públicas. Inversiones históricas en la adquisición de bienes y obras en el área de salud, educación, obras públicas, producción, cultura, turismo, que van en beneficio de la ciudadanía en busca de mejorar la calidad de vida de cada habitante de nuestro querido departamento. Acción social, nuestro proyecto MITÁ, que es el único en el país, beneficia aproximadamente a 1.500 familias actualmente en los 16 distritos del departamento. Cabe destacar que todos los elementos del kit, como el bolso, la toalla, la manta, son confeccionados con costureras de la zona y con materia prima de 100% manufactura de Pilar. Además de lo citado, incluye el pañal, el jabón, la bañera, la toallita húmeda, todos de primera calidad. Este proyecto también se extiende a adultos mayores, personas con discapacidad parcial o permanente, con la entrega de pañales. En la actualidad contamos con aproximadamente 700 familias beneficiadas con pañales de adulto mayor. Apoyo a personas con discapacidad. En este segundo año de gobiernos, entregamos 40 sillas de ruedas con recursos de la gobernación. Un fuerte apoyo social a personas de escasos recursos, con medicamentos, aporte económico para solventar los gastos de estudios médicos, pago parcial de servicio fúnebre, construcción de viviendas, uno en la localidad de Esterocambá, otro en Villalbín y otro en Vallapuá. El de Esterocambá ya fue inaugurado, próximo a inaugurar, pero ya terminado ya hace unos meses en Vallapuá y en Villalbín. Ya están viviendo las personas en esos lugares.
Trabajo coordinado con la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Distribución de 20.100 tapabocas a los 16 distritos del departamento. Eso fue una donación que nos hace la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Agradecemos por la confianza que tiene la institución departamental e hicimos una entrega acá en Pilar, en la Avenida Irala, y también distribuimos a cada intendente del departamento Ñeembucú. Apoyo a iglesias católicas evangélicas. Refacción, voy a citar algunos. Refacción y mantenimiento de la Basílica Nuestra Señora del Pilar, ya inaugurado. Construcción de dos bloques en la Iglesia Divino Niño de Barrio San Vicente, ya inaugurado. Construcción de cuatro salas para catequesis y salón multiuso en la Iglesia San Blas de Pilar, ya inaugurado. Reparación de techo y cielo raso de la Iglesia Evangélica Luz y Vida, por inaugurar. Construcción de sala en la Iglesia Evangélica Filadelfia, por inaugurar. Educación, almuerzo y merienda escolar en forma de kit de 34 kilos, que beneficia aproximadamente 8.000 niños del departamento en forma mensual. Recordemos que por este año, por la pandemia, el almuerzo escolar se ha transformado en kit y la gobernación de Ñeembucú está cumpliendo siempre los primeros días de cada mes, entregando en tiempo y forma los almuerzos y la merienda escolar. Mañana está comenzando otra vez la entrega ya en Pilar y en la zona norte de nuestro departamento. Recordemos que nuestro kit es de 26 kilos más una caja de leche, 8 litros por el almuerzo y 4 litros por la merienda, y se constituye uno de los kits más grandes del país que está entregando una gobernación. Becas de la EBI a través del convenio interinstitucional con la gobernación beneficia aproximadamente 800 jóvenes del departamento. Acompañamiento a la capacitación permanente del docente Ñeembucú. Ñeembucú, tu escuela en casa. Apoyo institucional para la difusión a través de nuestras plataformas digitales. Fue la primera gobernación en brindar sus plataformas digitales para la difusión de tu escuela en casa. Entrega de 2.000 sillas y mesas para la escuela y colegio del departamento, gestionadas ante la entidad binacional Yacinetá, ya entregado en todo el departamento. Entrega de 200 pelotas en modalidad de básquetbol, voleibol y fútbol, gestionadas ante la Secretaría de Deporte, que fue entregado la semana pasada. Obras, algunas obras e instituciones educativas del departamento, hecha por empresas locales, dando aproximadamente trabajo a 500 personas. Construcción de tinglado con gradería y pista deportiva e iluminación en Alberdi 2, en la escuela, y 1 en el colegio 3, próxima a inaugurar, calculamos para este mes de septiembre. Construcción de tinglado, pista deportiva e iluminación en Lomo Guazú General Díaz, terminado, próxima a inaugurar. Construcción de un tinglado, pista deportiva e iluminación en Belén Tacuaras, terminado, próximo a inaugurar. Construcción de tinglado, pista deportiva en el Centro Regional de Educación de Pilar, uno de los tinglados más grandes del departamento, ya inaugurado. Construcción en la Escuela San Francisco de Pilar, ya inaugurado. Construcción en la Escuela Nuestra Señora del Pilar, ya inaugurado. Construcción de bloque planta alta Facultad de Ciencias Contables, ya inaugurado. Mejoramiento del salón multiuso de la Casa del Maestro, ya inaugurado. Refacción y pintura total de la sede central de la Gobernación y la Secretaría de Obras Públicas. Siempre tratamos de mantener nuestra casa en forma. Y bueno, ustedes van a ver que siempre está pintado también nuestra Secretaría de Obras Públicas, también nuestra residencia universitaria, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser ejemplo. Reparación de aulas del Instituto San Vicente de Paul, ya inaugurado. Cabe destacar que este gobierno distribuye los recursos para alcanzar a la mayor cantidad de distritos posible en el departamento. Cultura y turismo.
Construcción del mirador turístico, ecológico, cultural y recreativo de Cerrito. Este proyecto permitirá el mejoramiento total de la playa, Lago Sirena, camineros, bancos, sistema de iluminación, sanitarios, basureros, cantinas. El mirador tiene un avance del 95%. Próximo a inaugurar. También construimos un puente de madera de 45 metros para acceder a la nueva playa Isla Boca, ya terminado. También vamos a habilitar una oficina de turismo en la ciudad de Cerrito, seguramente en el mes de septiembre. Continuamos en la revitalización de los sitios históricos de nuestro departamento. Estamos trabajando en coordinación con la Secretaría de Cultura y también con senadores que están en una comisión especial de cultura, que estamos trabajando. Ñeembucú es un departamento muy rico en historia, pero la mayoría está totalmente abandonado. Hoy se están mejorando los accesos, se está levantando todos los sitios históricos y queremos que Ñeembucú se transforme en un polo de desarrollo en turismo por la belleza natural y por la historia que tiene. En este septiembre estamos por inaugurar un cementerio en Paso Pucú, al lado del cuartel de López, y también otras obras que vamos a inaugurar de parte de la gobernación. Hay obras que van a invertir la Secretaría de Cultura y también la Comisión Especial del Senado. Para el 22 de septiembre estamos previstos. Habilitación de la Oficina de Turismo de Cerrito. Construcción de un pórtico de entrada de bienvenida al departamento. Seguimos apoyando a los artesanos con el pago de alquiler del artesano Roga. Capacitación de las artesanas. Firma de convenio con la Secretaría de Turismo. Registro de artesanos del departamento con el IPA. Plan de desarrollo turístico del departamental, Plan de Tour, que es la primera vez que Ñeembucú cuenta con un plan de desarrollo departamental. Eso fue un trabajo ya de casi estos 2 años con la licenciada Miriam, con la Secretaría Nacional de Turismo. Entrega de kit de alimentos provisto por el IPA a los artesanos. Concurso para la creación de la bandera del departamento. Entrega de kit de alimentos proveído por la Secretaría Nacional de Cultura para los artistas del departamento, que se realizó hace 10 días más o menos. Secretaría de Obras. Mantenimiento constante de los caminos vecinales. Limpieza de más de 600 tajamaras en diferentes distritos. Limpieza y mantenimiento de canales naturales en Villa Albín, Mayor Martínez, San Juan e Isla Jú. Extracción de arcilla para los oleros en los diferentes distritos. Algunas obras. Construcción de la planta de tratamiento de agua potable para desmochados con un avance de un 80%. Construcción de un tinglado multiuso con gradería y pista deportiva en la compañía Cahuicupé y Curuzucuatía, distrito de Mayor Martínez, ambos ya inaugurados. Construcción de un polideportivo en el distrito de San Juan, Ñeembucú, con un avance de 95%. Construcción de un polideportivo en Humaitá, con un avance de 80%. Siguen los caminos enripiados desde Cruce Toledo a Estero Cambá, que ya llegó. Desde Yataití a Paso Pindó, que está en un 57%. También tenemos ejecutados las cuadras de ripio para los barrios de Pilar, cuadra de ripio, 50 cuadras de ripio para Alberdi, ripio para las compañías Villa Oliva, acceso a Sanjita y Estanzuela, ripio para acceso a la colonia Lomas Alberdi. Construcción de adoquinado en el barrio San Roque y Juan Pablo de Pilar. El de San Roque ya fue inaugurado, el de Juan Pablo todavía, pero ya terminado. Construcción de 3 cuadras adoquinado en Paso de Patria, ya terminado, falta inaugurar. Construcción de 4 cuadras en Villafranca, ya terminado, falta inaugurar. Construcción de desembarcadero para la ciudad de Alberdi, ya terminado e inaugurado. Iluminación en los barrios, entre los barrios San Alfonso y San Vicente de la ciudad de Pilar.
Tendido eléctrico en Potrero Esteche, Guazucuá, inaugurado recientemente a través de una firma de convenio que hicimos con la ANDE. En ese convenio también figura Potrero González de Tacuaras y San Jorge de Tacuaras, que lo vamos a hacer próximamente. Y con eso llegamos a la cobertura del 100% de energía eléctrica para todo el departamento de Ñeimucú. Construcción de desagües fluviales en el barrio Villa Guaraní. Construcción de una nueva plaza en el barrio 15 de mayo de la ciudad de Pilar, Conavi Norte. Próximo a inaugurar, ya está terminado. Mejoramiento total de la plaza Carlos Miguel Jiménez, ya inaugurado. Adoquinado del acceso a la jefatura de la Policía Nacional, ya terminado. Estamos para inaugurar en este agosto el Día del Policía, pero justo el director departamental entró en cuarentena. Entonces lo vamos a hacer en esta semana o la próxima, pero ya está terminado para inaugurar. Construcción de un salón auditorio de la Junta Departamental, también en proceso. Salud. Construcción de la sala hemodiálisis. Por primera vez el departamento de Ñeimucú va a disponer de hemodiálisis en el departamento. Ubicado en el predio del Hospital Regional de Pilar, capacidad de incorporación para 10 sillones con máquina de hemodiálisis con un avance de un 95%. Construcción de un bloque de salud para materno e infantil. Incluye la ampliación de edilicia del Hospital Regional de Pilar para la construcción de un quirófano propio, sala de parto, sala de estimulaciones embarazadas, área de consultorio e internados, sección de neonatología con unidad de cuidados intensivos con un avance del 35%. Lucha frontal contra el COVID. Provisión de termómetros infrarrojos, alcohol en gel, guantes, tapabocas, batas, gafas, entre otros, para la duodécima región sanitaria, IPS, Policía Nacional, CENEPA, entre otras instituciones. Se dotó de equipos de rayos X portátiles para el Hospital de Alberdi y el Hospital de Pilar. Adquisición de 5 respiradores, 5 camas articuladas y 5 monitores para la instalación de tal anhelada sala de terapia intensiva para el departamento de Ñeimucú. Se puso a disposición del Ministerio de Salud la residencia universitaria para que casos sospechosos puedan guardar cuarentena en ese lugar. Ya se ha utilizado en 4 ocasiones. Gestionamos para repatriar a más de 60 compueblanos que vinieron a guardar cuarentena en la ciudad de Pilar. La gobernación pagó la alimentación y todos los utensilios necesarios por 17 días que ellos guardaron su cuarentena en la residencia universitaria y en el batallón 40. En el tema de producción, trabajo y preparación de suelo, 840 hectáreas más o menos, beneficiando a 1.200 productores en diferentes puntos del departamento. Ensilaje de forraje tipo silo, bolsa de 40 kilos con nuestra máquina Catupirú, es la única en el país, produciendo 360 mil kilos de forraje, beneficiando más o menos a 420 productores. Apoyo a apicultores con insumo consistente en cajas, cera y equipos. También la gestión para la venta en el almuerzo escolar. Inseminación de aproximadamente 1.000 vacas para mejoramiento genético con pajuelas clonadas. Actualmente se encuentra ya naciendo las primeras crías. Eso iniciamos el año pasado. Ahora, fines de agosto, entre septiembre, están naciendo ya las primeras crías con mucho éxito. Fue un trabajo muy duro y realmente muy feliz. Los beneficiados son ganaderos de 1 a 20 animales, o sea, pequeños ganaderos. Construcción de invernaderos. Uno en la Facultad de Agropecuarias. Próximo a inaugurar, otro en el asentamiento Belén Tacuaras, ya inaugurado y funcionando, y otro en nuestro local de obras públicas que van a hacer para la producción de plantina y repartir acá en los barrios, acá en la ciudad de Pilar. Mujer, convenio con la Secretaría de la Juventud, a través del convenio se otorgó becas a jóvenes universitarios del departamento y también becas para estudiar inglés. En tema de emergencia, seguridad alimentaria fue la principal eje que tuvimos, ¿verdad?
Entrega de ayuda alimentaria a 19.000 familias de los 16 distritos del departamento en dos ocasiones, donde acompañamos la Junta Departamental, la Junta Municipal. Un trabajo coordinado con el Comité de Emergencia Departamental y el Comité Distrital del departamento. También cumplimos con la adquisición de dos motobombas con capacidad de 10 millones de litros hora. Uno ya instalado en la ciudad de Pilar en el barrio San José y otro instalado en la ciudad de Alberdi. Recordemos que este compromiso fue hecho el año pasado con las grandes inundaciones. Tiene su gestión, estas motobombas vinieron de Brasil y por la pandemia tuvimos una demora, ¿verdad? Pero ya hace meses ya está instalado en el barrio San José y otro en la ciudad de Alberdi. Para finalizar, me gustaría dar gracias a Dios y a la Virgen del Pilar por todo el acompañamiento que siempre me da y nos da. Agradecerle a mi familia, que siempre es mi contención, a mi señora esposa, que está enfrente de Acción Social, que está haciendo un trabajo realmente muy bueno. A mis secretarios de gobierno, a cada uno, agradecerle. Y a través de ustedes, a mis funcionarios, que todos los días están trabajando y dando todo, muchas veces fuera de hora, para resaltar la administración de esta gobernación. Agradecerle en forma especial, porque este año es un año especial, donde sabemos bien que muchos beneficios que corresponden por ley no podemos cumplir. Igual, siempre están trabajando, entonces le agradezco a cada uno de ustedes por su trabajo de siempre. Agradecer al presidente de la Junta Departamental, a los miembros de la Junta Departamental, por entender que el departamento de Ñeñemucú no necesita trabajando en unidos. Muchas veces podemos tener discrepancias, pero siempre poniendo la camiseta a nuestro departamento y llegando con beneficio a la gente que más necesita. El fruto del trabajo en conjunto es el logro que hoy estoy exponiendo. Esto no es un logro del gobernador, es un logro de la gobernación de Ñeñemucú, donde todos y cada uno fuimos electos con la esperanza de mucha gente que hoy estamos rindiendo cuenta ante la ciudadanía. Muchísimas gracias, queridos compañeros de la Junta Departamental. A los miembros de la prensa, muchas gracias por el acompañamiento de siempre, porque a través de ustedes podemos llegar a tantas casas y para que sepan tantas informaciones útiles y también de lo que estamos haciendo con los recursos públicos que estamos administrando. Y por último, agradecerle a toda la ciudadanía en general por el apoyo que siempre brindan a la gobernación de Ñeñemucú y el compromiso de siempre de seguir trabajando en pos y para la ciudadanía sin ninguna clase de distinción, como lo estamos haciendo estos dos años de gestión, sin credo, raza ni religión, siempre tratando de ayudar a lo que más necesitan. Muchísimas gracias. Fue el informe del segundo año de gestión y el mensaje del señor gobernador del departamento de Ñeñemucú, licenciado Luis Federico Benítez Cuevas. A continuación, en esta ceremonia, emitiremos un material audiovisual que refleja las intervenciones de la gobernación del departamento de Ñeñemucú durante los dos primeros años de gestión del licenciado Luis Federico Benítez Cuevas. En estos dos años de gestión, la administración departamental encabezada por el gobernador Luis Benítez ha concretado programas y proyectos emblemáticos para la gente y muchos otros se han iniciado o están en vías de ejecución. Hoy, Ñeñemucú siente la presencia de la gobernación con obras y acciones que están cambiando la vida de miles de familias, principalmente las más vulnerables.
En este tiempo de gestión se recuperó la confianza de la ciudadanía, principal capital para avanzar con otros proyectos. Los funcionarios de la gobernación, debidamente capacitados, están al servicio de la gente en todas las dependencias, priorizando a los sectores más desprotegidos en el afán de dar una rápida respuesta a sus necesidades. Como parte de este proceso, se aprobó el nuevo organigrama institucional y por primera vez el gobierno departamental cuenta con un manual de funciones que sirve de base para un trabajo más eficiente. En el ámbito vial se puso un especial énfasis, ya que el mantenimiento y mejora de los caminos vecinales es constante. Las maquinarias trabajan de manera permanente en las comunidades, principalmente en aquellas que por años estuvieron aisladas. Durante este tiempo se realizó una millonaria inversión en el enripiado de los caminos vecinales. Se ejecutan además trabajos de adoquinado en varios distritos con recursos de la gobernación. Dentro de la renovación del parque de maquinarias de la gobernación de Ñeembucú, la administración del licenciado Luis Benítez adquirió una retroexcavadora anfibia, dos retroexcavadoras 320 sobre orugas, más tres camiones volquetes, en un hecho sin precedentes para el gobierno departamental. Hoy nosotros tenemos dos retros 320 que nunca se tuvo, no es que renovamos, nunca se tuvo. Compramos tres tumbas más para nuestro parque, y una retroanfibio, que era el sueño de todos los ganaderos del departamento, que no se podía. Hicimos nosotros la inversión y hoy es de la gobernación. Por otra parte, gracias a las gestiones de la gobernación, hoy se ejecutan obras viales de infraestructura realmente emblemáticas para Ñeembucú. La anhelada construcción de la costanera de Pilar empezó a ser una realidad tras largos años de espera. Hoy, gracias a Dios, la costanera es una realidad, ¿verdad? Que vamos a tener una solución seguramente cuando termine acá 2 años. La gobernación también priorizó la inversión para el área educativa. El uso transparente de los recursos del FONACIDE permitió en estos 2 años la construcción de nuevas aulas, baños sexados, polideportivos con modernas instalaciones y otras obras en decenas de instituciones educativas a lo largo del departamento. La entrega a tiempo y en forma de la merienda escolar con productos de primera calidad es un logro que se reconoce en toda la comunidad educativa departamental. Cubre el almuerzo escolar el 100%, o sea, desde el primer día de clase hasta el último. Nosotros ponemos nuestra parte y los municipios su parte, pero en coordinación, o si no, no se puede. Y hoy, ¿quién gana? Los niños, que ellos tienen cubierto el almuerzo escolar en Ñeembucú todos los días de clase, creo que son 280. Pensando en la formación integral de nuestros docentes y en la atención necesaria e inclusiva para los niños en las instituciones educativas, la gobernación impulsó el programa de capacitación en servicios de atención temprana para docentes de educación inicial, único en todo el país. El sector universitario también recibe un permanente apoyo mediante un programa de becas gestionado a través de convenios con varias universidades. Este beneficio llega, entre otros, a jóvenes estudiantes con discapacidad y a funcionarios de la institución. En el ámbito de la salud, el programa MITA, que apoya a madres y recién nacidos de todo el departamento, es único en todo el país y en vías de ser replicado en otros departamentos debido a sus buenos resultados. Hoy, el programa MITA y su extensión para adultos mayores y personas con discapacidad ya beneficia a más de 1.500 familias de Ñeembucú. Entregamos un kit completo la primera vez. Después, cada 2 meses entregamos ya 2 paquetes de pañal grande de 50 unidades para ayudarle a las familias con los recién nacidos. Y también hemos ampliado ese programa para alcanzarle también a los adultos mayores. Entregamos también pañales para adultos mayores cada 2 meses, 2 paquetes de pañal, y le ayudamos de esa forma también. En el ámbito sanitario se realizan importantes inversiones para la construcción y mejora de las unidades de salud familiar de varios distritos. Con recursos propios está en plena construcción el Hospital Materno Infantil en la capital departamental, que tendrá un gran impacto para el bienestar de la población. De igual forma, está en etapa de terminación la primera unidad de hemodiálisis del departamento. Otra gran inversión se realizó para poner a disposición de la ciudadanía la unidad de terapia intensiva, que funcionará en la ciudad de Pilar. Para ello, la gobernación adquirió 5 camas articuladas con sus respiradores y todos los equipos de alta complejidad destinados a la atención de los ñeembuqueños. Bien, un sueño bastante anhelado hace muchísimo que estamos queriendo poder ubicar todo esto.
y gracias al gobernador hoy día esto puede ser realidad. Una acción también vinculada al ámbito de la salud de la población ha sido la inversión en el servicio de agua potable, la construcción de una nueva planta de tratamiento en el distrito de Desmochados. Como parte de estas iniciativas, está en su última etapa gracias a un millonario aporte de la gobernación. Esta nueva instalación va a garantizar aproximadamente hasta unos 35 años para la comunidad, previendo un crecimiento del 25 al 40% de la población. Responder a las necesidades históricas de ampliar la cobertura eléctrica es ahora posible mediante el proyecto de electrificación para localidades donde nunca antes se tuvo el servicio. La ejecución en su primera etapa beneficia a los pobladores de Potrero Esteche, Huazucuá, y posteriormente se extenderá a otras zonas como Potrero González y San Jorge Tacuaras. Como parte de su plan estratégico, la gobernación se propuso acompañar fuertemente al sector productivo, la adquisición de las máquinas Catupir, que hoy sirven de herramienta principalmente a los pequeños productores, es una clara muestra de ello. Se destaca también el programa de mejoramiento genético para pequeños y medianos productores agropecuarios. Estamos trabajando en el tema productivo muy bien, ¿verdad? En el tema de preparación de suelo, la gobernación tiene 6 tractores que están al servicio de la gente. Estamos trabajando provisión de semilla, de hortaliza, avena negra, y también con nuestra máquina Catupir, que es una máquina que se fabricó acá en la ciudad de Pilar. Es el primero que hace silo bolsa de 40 kilos, pensado en pequeños productores. Por otro lado, se lleva adelante el programa de apoyo a emprendedores y a los sectores productivos más vulnerables. Se realizan importantes aportes a los panaderos, zapateros, artesanos, los soleros y a los carpinteros, brindándoles trabajo para generar ingresos y mejorar su calidad de vida. Desde el gobierno departamental se realizan también importantes obras para promover el turismo. Un símbolo de ese trabajo, la construcción del Mirador de Cerrito, que junto a otras obras que se ejecutan en su zona de influencia, se constituirán en grandes atractivos para los visitantes. En ese mismo distrito se invierte en la construcción de un puente que unirá con nuevas playas, siendo una nueva opción para los visitantes, así como un centro de información para los turistas. En tanto, están en elaboración los proyectos para las ciudades históricas del departamento, que serán puestas en valor y ofrecidas como atractivo a los visitantes nacionales y extranjeros. En el ámbito cultural, la habilitación y permanente apoyo a la Casa del Artesano en la ciudad de Pilar y el acompañamiento a los artistas del departamento y sus iniciativas revelan el compromiso con este sector. Mientras tanto, en el ámbito deportivo, la gobernación realiza continuos aportes en equipamientos e indumentarias a los clubes de las distintas ligas de fútbol, así como a los equipos de básquetbol y de otras disciplinas deportivas. La construcción de modernos polideportivos en varios distritos del departamento son un aporte para el encuentro social, la recreación y el esparcimiento, así como para albergar eventos tanto locales como de nivel nacional. Las construcciones que están en plena ejecución en ciudades como Alberdi, San Juan de Ñeembucú y Humaitá son una muestra de este trabajo. Otra área de intervención sumamente importante ha sido la mejora de los espacios públicos. Varias plazas de la capital departamental y de otros distritos hoy lucen un aspecto renovado gracias a las inversiones de la gobernación. Y pongo ahí 3 lados de plaza, cago un paite, arco, mía, valla prima, y tal, arco, paite, le doy completo. Entero, va a verlo, ya veis, pues, paite, plaza del primer mundo hoy. Ahí te ves, hago que dejase, valle, ese tícar ahí, pues, lo y bendito, ojave, yendo hoy, ahí pon andí, eso. Ocupado, guardando de progreso, eso. No hay como meter ahí, y te dirán ya como meter, con la olla humo. La pandemia que irrumpió en el 2020 fue un verdadero desafío al que el gobernador ni su administración han dado la espalda. Se han puesto todos los esfuerzos para proteger la salud de la población, apoyar al sector sanitario y encontrar respuestas eficaces para hacer frente a las consecuencias económicas del aislamiento. Como una medida inmediata, se ha dispuesto que los productos de la alimentación escolar sean entregados en forma de kits de víveres a las familias de los alumnos. De este modo, hasta ahora se entregaron más de 1.300.000 kilogramos de alimentos, constituyendo esta medida una importante contención que garantiza el alimento a la población,
8.000 alumnos de 103 escuelas de Ñeembucú y sus familias recibieron este beneficio. Pero además, la gobernación, gracias a una reingeniería de su presupuesto, ha entregado también kit de víveres a aproximadamente 19.000 familias en dos oportunidades desde el inicio de la pandemia. Esta ayuda beneficia sobre todo a aquellos sectores de la población cuya situación económica es crítica. Gracias, señor gobernador, amigo. Gracias por tu gran apoyo a Orer Estares, amigo. Había que la aeroguaje cajar ese cuaco provista. A mí tenderle gracias a Dios. Me han dicho a ir a Peato, hasta Pallico y Bahía, y andere. En estos tiempos difíciles, con más razón aún, ha primado la transparencia en el uso de los recursos públicos, lo que convierte a la gobernación de Ñeembucú en referente ante otras instituciones. Ingresando a la página web institucional, en el apartado COVID-19, se puede acceder a los detalles de las entregas realizadas, especificándose ciudad, barrio, fecha de entrega y la planilla completa de beneficiarios. De igual modo, se puede encontrar toda la información y los documentos sobre la distribución del alimento escolar en forma de kits de víveres a las familias de los alumnos. Atenta siempre a las necesidades más urgentes de la población, el gobierno departamental inició la construcción de viviendas sociales para personas que atraviesan una situación de extrema pobreza y necesidad. Hoy, varias familias tienen una vida más digna gracias a esta iniciativa. La gobernación trabaja de cara a la ciudadanía, entregando a tiempo sus informes de gestión a la Junta Departamental. De igual manera, siguiendo su política de transparencia, se presentan en tiempo y forma las rendiciones por el uso del presupuesto a la Contraloría y otros organismos de control. Con orgullo, es la única gobernación que ha cumplido desde el primer día en un 100% con las exigencias de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En estos 24 meses de gestión, la gobernación respondió con acciones y resultados concretos a las expectativas de la población. La gestión impactó positivamente en todos los distritos y en distintas áreas. Más de 70 obras ya inauguradas, no proyectos, inauguradas que tenemos. Y bueno, y con muchas ganas más de inaugurar muchas más obras y hacer historia en nuestro querido departamento de Ñeembucú. Queda aún mucho por hacer, pero la hoja de ruta está marcada y es invariable. Yo muy feliz por el apoyo, no solamente el apoyo cuando yo salgo, la gente te agradece, te felicita y uno se siente bien, ¿verdad?, con el deber cumplido. Entonces yo le agradezco, me siento muy respaldado por mi pueblo, por mi comunidad, y bueno, y eso nos da mucho más fuerza para seguir trabajando. Gobernación de Ñeembucú. Compromiso en acción. Material audiovisual que compartimos con el presidente de la Junta Departamental, abogado Manuel Cuevas, miembros del órgano legislativo departamental presentes en este acto, y el acompañamiento de secretarios, secretarias de gobierno departamental, de parte del señor gobernador del departamento de Ñeembucú, licenciado Luis Federico Benítez Cuevas. Esto ha sido el informe del segundo año de gestión del señor gobernador del duodécimo departamento de Ñeembucú. A los medios de comunicación, muchas gracias por la cobertura. A los televidentes, a los oyentes, muchas gracias. Muchas felicidades, señor gobernador.